con Juan Zacarías Guevara. Bienvenidos a una nueva retransmisión de videoteatro virtual. Sala de teatro El Contrabajo de la Isla del Sol. En el marco del programa distrital de salas concertadas que apoya el Instituto Distrital de las Artes y Dartes. ¡Bienvenidos al teatro! ¡Siempre con tu música! Es para engañar a las tripas. El hambre con música es menos dura. Es igual. Bueno, que sea igual. Nos ha ido mal en estos últimos días. Estamos más parados que punta en Viernes Santo. Sí. Al final uno se acostumbra. ¿Al hambre? No, al frío. Ojalá no tarde en venir. ¿Quién es ese tipo al que estamos esperando? Un antiguo compañero del ejército. ¿Nos prestará algunos pesos? Yo supongo que sí. Hay que echarle un buen sablazo. Si tiene dinero, nos prestará. Ay, daría lo que fuera por un pancito, con mantequilla, unas tostaditas, un chocolatico, una almojábana o un tamalito, unos huevitos fritos con... ¡Ya, cállate! ¿Y con qué pagaríamos? Bueno, ya sé, pues con mi dulzaina. Por tu dulzaina no te dan ni un tinto. Ay, pero suena muy bien, Sebastián, escúchala. ¡Ya, cállate de una vez! Está bien, me callo. Cuando estoy hambriento, me acuerdo del Monte Calvo. ¿Cuál Monte Calvo? ¡No lee los periódicos! No sé leer. ¿No sabes? No. ¡Por eso es que el pueblo está tan jodido! ¿Tú sabes leer? Sí. Pero a pesar de eso, estás tan jodido como yo. ¡Pero al menos puedo leer porque estoy jodido! ¿Y cambias las cosas? Para mí sí. Soy soldado. ¡Soldado veterano! ¡Veterano de Corea! ¿Sí? ¿Cómo que di? Yo he luchado por la patria. ¿He luchado por comida? ¿Qué sabes? ¡Eres un bruto! ¡El viejo clavo! Viejo calvo. Old bald en inglés, para que lo sepas. Una montaña pelada que defendimos hasta el último momento. ¿Y hasta el último momento salieron corriendo? ¡No permito que te burles! Me burlo. Era muy importante estratégicamente. Y nosotros cumplimos con nuestro deber. Sebastián. Sí. En esa montaña pelada, si hubiera podido sembrar una papita, una yuquita, una arracachita, o por lo menos construir una casita. No. Entonces no comprendo. ¿Y allí en ese peladero te volaron la pierna? Sí. Un cochino soldado enemigo. ¿Y cómo se llamaba ese soldado? ¡Ay, qué sé yo! ¿No lo conocías? ¡No! ¡Mínimo, le mentaste la mano! ¡No! ¡Me dijiste, hijo de puta! ¡No! ¿Entonces por qué te cogió a bala? ¡Yo estaba defendiendo la patria! ¡Ah! ¿A ti no te interesa la patria? Está haciendo como frío, ¿no? ¡Responde!
¿No te interesa que nos gobierne una potencia extranjera? Ay, Sebastián, yo no sé de potencia ni de gobiernos. Lo único que sé es cuando tengo hambre y tengo frío. Para que lo sepas, yo fui sargento. Y condecorado. ¿En serio? Sí. Me imagino que tuvieron que haberte dado algo para colgarte en el pecho. Sí, mira, una medalla. ¿Cuánto vale? Es de cobre, no mucho. ¿Y por qué te la dieron? Por haber sido herido en acción. ¿Quieres decir que te dieron este pedazo de lata por tu pierna? ¿Eso que llamas un pedazo de lata es una gran condecoración? ¿No te hubieran podido dar algo mejor? Yo estaba defendiendo mi patria. Soy un militar. ¿Un militar cómo? ¡Condecorado! Ay, de todas maneras es mejor tener un bien. Sus dos piernas bailarían. ¿Se puede hacer esto? ¿Sí o no? Nuestro batallón fue felicitado por generales extranjeros. Dijeron que éramos unos valientes. Sí. ¿Y dónde queda Corea? Muy lejos. Hay que atravesar el mar. ¿Y fuiste tan lejos a que te volaran la pierna? Sí. ¿Y no hubiera sido mejor que te la volaran por aquí, más cerquita, sin necesidad de cruzar el mar? Yo estaba defendiendo mi patria. ¡Ah! ¡Tu patria es Corea! ¡No! ¡Mi patria es esta! Entonces, ¿por qué te pegaste semejante viaje tan largo? El comandante nos dijo que éramos los guardianes de la civilización. Claro. ¡Claro! ¡Los guardianes de la civilización! ¿Civilización? ¿Qué civilización? Algo así como... como libros, cosas de esas. ¿Quiere decir que por unos libros se mataron? Yo no pensé que fueran tan caros. No es por los libros. ¿Ah, no? Es por lo que dicen. Ay, bueno, yo no sé exactamente. Eso es lo que decía nuestro comandante. ¿Y tu comandante también está cojo? No. No es justo, Sebastián. Si tú estás cojo, tu comandante también debería estarlo. El comandante ahora es ministro. Tu limosnero. No quieren en las fábricas obreros cojos. Además, tienen miedo a eso que llaman psicosis de guerra. ¿Psicosis de guerra? Sí. Debe ser una enfermedad. Sí. Y le salen llagas a uno en todo el cuerpo hasta que uno... ¿se estalla? Ellos dicen que es peor que eso. Peor es que lo despanzurre a uno una locomotora, Sebastián. Es la locura, ¿entiendes? Ellos creen que todos nosotros regresamos locos, que aprendimos a matar muy bien y que cualquier día podríamos hacer una matanza en una de sus fábricas. Ellos creen que traemos una raíz de sangre que puede despertar de un momento a otro. ¡Ah! En fin, creen que somos unos asesinos. Los asesinos no los quieren en ninguna parte. No. Menos si son pobres. Un asesino pobre es un pobre asesino. ¡Un pobre diablo! Nadie se acercará a ayudarle. Ahora vivimos en un basurero, donde nadie nos pregunta nada, donde hasta el hambre se nos olvidará algún día. El día que uno se olvida que tiene hambre, ese día uno ya está muerto. ¿Qué crees que...? ¿Qué? No, nada. Nada. Los generales se olvidaron de nosotros. ¿Eran muchos ustedes? Éramos muchos. Regresamos pocos. ¡Nos mataron! ¡Ajá! ¡No digas ajá! ¡Nos mataron! ¡Ay, ya te oí! ¿Qué quieres que diga? Debes ponerte triste. Ya estoy lo suficientemente triste sin noticias de muertos. ¡Eran mis compañeros! ¿También estaban defendiendo la patria? Sí. Por lo menos ellos descansan y no tienen que arrastrar su pata coja. Como si te hubieras visto esos combates. Y el miedo que lo llena uno por dentro. El ruido de los aviones, de la ametralladora, de la balacera. Y uno se toca por todas partes pensando que ya le dieron su balazo. Y empieza un olor dulzón, como de azúcar quemado. Y ahí está la hilera de muertos. Y uno empieza a mirar. Y están despanzurrados los amigos. Otros quedan heridos. Y sangran, y gritan. Es triste todo eso. Al regresar, el mar grande y solo. Sebastián, ¿cómo es el mar? ¿Tú conoces los ríos grandes? Sí, algunos. Es como si uniéramos miles y miles de ríos, les echáramos sal. ¿Para qué les echan sal? Ah, es un ejemplo. El mar es salado. ¿Toda esa agua es salada? Sí. ¿Y
¿Por qué? Ah, no sé. Pero tú sabes leer. Sí, pero eso no lo sé. Ay, yo no comprendo por qué toda esa agua tiene que ser salada. Eso no importa. Canuto. Ah. Te contaré cómo fue el viaje. De ida, alegre, cantábamos, reíamos. El regreso fue más triste, muchos heridos, algunos cojos como yo, otros sin brazos, sin piernas, locos, ciegos. Sobre la cubierta siempre se paseaba un soldado en un carrito. Era un monstruo, estaba todo desfigurado. Tenía los dientes al descubierto, parecía reírse siempre. Se la pasaba encerrado en su camarote todo el día. En la noche salía a pasear en su carrito hasta que amanecía. ¿Qué le pasó al soldado del carrito? Unas horribles quemaduras. Se salvó de milagro. Peor para él. Quedó todo chamuscado. Sí. Me pregunto en qué parte de su piel chamuscada le habrán puesto la medallita al soldado del carrito. Desgraciado ese que no llega. Pensamos que al regresar nos ayudarían. ¿No lo hicieron? No. ¿Y ganaron esa guerra? Creo que sí. ¿No estás seguro? Eso lo saben los generales. Lo único que sabes con seguridad es que tienes que arrastrar tu pata coja. ¡Debimos ganar! Dijeron que los chinos eran malos. La cosa fue con los chinos, sí, claro. Sí. Tienen los ojos largos. ¿Los ojos largos? Sí, así hacia los lados. Sí, así, vea. Y son más pálidos. Me imagino que serían el susto de la guerra, ¿no? No, ellos son así. ¿Ustedes también mataron a algunos chinos? Sí, algunos. ¿Y algunos también quedaron cojitos así como usted? Es posible. ¿Y eso cambió algo? ¿Algo de qué? Pues lo de la patria y todas esas cosas. Ay, qué sé yo. Sebastián. Sí. ¿Usted qué hacía antes? ¿Antes de ser soldado? Sí, 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 antes de ser soldado. Trabajaba en una parcelita que tenía cerca al pueblo. ¿Y comía tres veces al día? Ah, eran momentos difíciles, pero de comer nunca nos faltó. ¡Usted perdió esa guerra! ¡La ganamos! El presidente dijo que la hemos ganado, y lo dijo con palabras muy bonitas. Sebastián, palabras, palabras, las palabras no se comen. Ellos desde hace mucho tiempo han estado hablando y nunca solucionan nada. ¿Tú qué sabes? Claro, pues como yo no sé leer, ¿no? Canuto. Ah. ¿Tú qué hacías antes? ¿Antes de qué? Antes de llevar esta vida. ¿Esta vida la llevo desde que nací? No, me refiero a que si hacías algo. ¿Algo? Sí, algún oficio. Ah, sí, sí, hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo. ¿Qué hacías? Bueno, al comienzo hacía muchas cosas para ganarme unos pesos y no dejarme morir de hambre. Después conseguí algo que me gustaba mucho. Son de esas cosas que cuando uno las hace se siente feliz consigo mismo. Es bueno tener un oficio. Ah, sí, eso dicen los patrones. Patroncita, patroncito, patroncito. Pero cuéntame, ¿qué era? Te vas a reír. No, te lo prometo que no. Deberías. Ah, tu oficio era chistoso. En todos los oficios uno suda y se jode. Yo no conozco ningún oficio chistoso. Ah, pero cuéntame, ¿qué era? Espérame un momentico y te muestro, ¿eh? Bueno. Quédese ahí. Pero cuéntame, cuéntame. Espérese un momentico, Sebastián. Yo tengo todo preparado. No mire. Cuéntame, Sebastián, ¿qué hacías? Dejé la pan, hombre. ¡Era payaso! ¡El gran payaso! ¡Canuto! ¿Te ríes? ¿Por qué? ¡Claro! Nadie se ríe de un ex payaso. ¿Y te pintaron la cara? Todos los payasos del mundo se pintan. Las mejillas blancas, los párpados azules y la nariz roja como un tomate chonto. Una vez en mi pueblo llegó un circo. Era pequeño y parecía de pobre. Tenía toda la carpeta llena de remiendos. Tal vez era de nosotros. Nos llamábamos el Circo Andino Hermanos. Lo de hermanos era pura mentira.
era para sentirnos más importantes. Después de llegar a un lugar y temblar la carpa, siempre salíamos a desfilar. Eso me ponía muy contento, porque detrás del hombre siempre íbamos nosotros, los payasos. Es emocionante, Canuto. Como cuando desfila un batallón en traje de gala. No. Cuando un soldado desfila, la gente está muy seria, no se ríe. En cambio, cuando desfila un payaso, la gente está feliz, está emocionada. Me hubiera gustado mucho verte trabajar de payaso. ¿En serio? Sí, lo que más me gusta de los circos son los payasos. Venga para acá, te voy a mostrar mi mejor espectáculo, siéntese ahí. Golpea suavemente la carne. Aquí adentro huele a papas fritas y palomitas de maíz. Nuestro único elefante está enfermo y nos mira con sus ojos tristes. En la pequeña carpita, la mujer barbuda reza para que no llueva. Nosotros, los payasos, rezamos para que no se muera el elefante. Si llegara a morir, tendríamos que comprar un gran ataúd y no cabría en el pequeño cementerio del pueblo. La orquesta toca un vals. El clarinetista desentona como siempre. Me han contado que a los elefantes les gusta morir en soledad. Y cuando lo hacen, se van al último rincón del bosque para hacerlo. Aquí está rodeado con todos nosotros. Yo le pongo mi gran sombrero azul. Quiero que sepa que si estamos con él es porque lo queremos, porque lo amamos, porque somos humanos y no elefantes. Se encienden las luces y empieza la función. Dos, tres, ha! Un, dos, tres, ha! Un, dos, tres, ha! Okay.
Sus botas están muy limpias y brillantes. Mira su bota, está limpia y brillante.
¿El soldado qué son esos horribles botones? Ese lo compré. ¡Tres días de calabozo! ¡10 días de calabozo! ¿Qué está rotico, pero? ¡2 meses de Paniagua! ¡24 años de prisión! ¡Cinco en puta la mesa! Dígale algo. ¡Soldados! Dentro de algunos momentos hará su entrada triunfal mi general acompañado del Estado Mayor de nuestro glorioso Ejército Nacional. Ustedes, soldados, tendrán el honor de desfilar ante tan egregios visitantes. ¡Soldados! ¡A discreción! ¡A discreción! ¡Y más! ¡Con papás! ¡De frente! ¡Marchen! ¡Y un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Y un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! Santo, la Virgen, sus cabellos arrancan agonía y de su amor puro los cuelga del ciprés. Sargento. Sí, mi coronel. Ahí vienen, como alimañas, escorpiones venenosos que vienen tras nosotros. ¡Sanguijuelas! Sargento. Sí, mi coronel. Comuníqueme con mi general. Rápido, comuníqueme con mi general. El general al habla. ¿Aló? ¿Mi general? Sí, mi general. Muy buenos días, mi general. Sí, mi general, la mañana está espectacular, mi general. Sí, aquí disfrutando del aire fresco. Sí, sí, rodeados de soldados enemigos. No vemos la pena acribillar, sí, señor. Pero llamaba para pedirle su colaboración, mi general. Sí, mi general. Sí, era para ver si usted podía apoyarnos con su artillería, mi general. Gracias, mi general. Sabía que podía contar con usted, mi general. Muchas gracias, mi general. Hasta luego, mi general. Saludos a su señora, mi general. Y a mis hijos, mi general. Hasta luego, mi general. Adiós, mi general. ¡Sargento! ¡Sí, mi coronel! Mis binóculos de campaña. Aunque para lo que hay que ver, con tan solo un ojo basta. ¡Rápido! Mis binóculos de campaña. ¿Binóculos? Ahí vienen, sargento. Trepan por la colina como escorpiones venenosos, sanguijuelas que quieren devorar nuestras entrañas. ¡Soldados! ¡Tras las trincheras! Las trincheras, soldados. Listos a repeler el ataque, soldados. Vamos a vender caro nuestro pellejo. Soldados, soldados a la carga. Soldados, fuego, soldados. Fuego. Vamos a venir de una tierra de leones. Mándale que digan que un general murió, que uno salió corriendo. Soldados, fuego. Fuego, soldados. A la carga, mis valientes. Soldados, a la carga. A la carga, mis valientes. ¡Soldados, fuego! ¡Fuego, soldados! ¡Fuego! ¡Paren! ¡Fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego, carajo! ¡Mi chin se fue a la guerra! ¡Me voy a cazar un agarito, hermano! ¡Yo cogí y me saqué la bala! ¡Mi chin se fue a la guerra! ¡Maté como a 20! Sí, nunca volverá. ¿Que ganamos o qué? Vendrá una Pascua. Sí, verdad, te lo dije, qué pena. Vendrá una Pascua. Lo esquivaba. ¡Hola! La bala por un lado. ¡Natividad! ¡Déjenme felicitar a los soldados! ¡El mundo se ha salvado! ¡Ganamos! 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 Yo no sabía. ¡Soldado! ¡Soldado! Dígame el santo y seña. La menudencia. Dígame el santo y seña, soldado. ¿Santo y seña? ¿No se sabe el santo y seña? ¿Cuál santo y seña? ¡No se sabe el santo y seña! ¡No se sabe el santo y seña! ¡Espía y mundo y vil! ¡Infiltrado en las filas de nuestro glorioso ejército! ¡Sargento! ¡Sí, mi coronel! ¡Arresto, soldado! ¿Arresto? ¿No sé? ¡Soldado enemigo! Según los acuerdos de Ginebra, todo condenado a muerte puede elegir la forma en la que desea ser ejecutado. ¡Se abre el Consejo de Guerra! Y yo como juez
me voy a sentar en esta silla. ¡Sargento! ¡Sí, mi coronel! Presente al acusado. ¡Soldado enemigo! Acusado de espionaje por una potencia extranjera, traición a la patria, asociación para delinquir y distinción de propaganda subversiva. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Yo no fui, mi coronel. No es necesario que diga nada. A palabras necias, oídos sordos. ¡Silencio! O mando a desalojar la sala. El jurado se prepara a deliberar. Si ella no hay café, no, está encarcelado, tiempo, pues por lo menos que me traigan la comida diaria. Ya me quiero ir, Sebastián. Yo me voy. ¡Silencio! O mando a desalojar la sala. Habitantes de este sacrosanto recinto, el jurado, o sea yo, ha tomado una deliberación. Leeré el veredicto. ¡Culpable! Dicta la sentencia. Condénese al soldado enemigo acusado de espionaje para la potencia extranjera, traición a la patria, asociación para delinquir y distribución de propaganda subversiva a ser pasado por armas. Comuníquese al interesado en letra escrita. ¡Permiso para hablar, mi coronel! ¡Negado! ¡Silencio! ¡No exoliendo el veredicto! Comuníquese al interesado en nota hablada y escrita. Sargento. Sí, mi coronel. Este hombre está en capilla. Soldado enemigo, a todo condenado a muerte se le concede un último deseo. Que no digan que somos unos vencedores bárbaros, sino por el contrario, unos vencedores magnánimos. Soldado, ¿cuál es su último deseo? Un café caliente, por favor. ¿Solo o acompañado? ¿Acompañado? ¡Sargento! ¡Sí, mi coronel! Tráigale a este hombre un café caliente. ¡Rápido! ¿Coronel, puedo ir con él hasta la tienda? Se le olvida que usted es un soldado condenado a muerte, no se puede mover de aquí. Sebastián. Sí. Entonces tráete un pan muy grande. Bueno. Sebastián. Sí. Y unas rosquitas. Bueno. Sebastián. Sí. Y vaya donde mi amarillo y un pescuecito de gallina. Bueno. Listo. Sebastián. Sí. Y algo para tomar porque si no nos quedamos secos. Bueno. Sebastián. Sí. Gracias. A ver. Es un sacrilegio. Coronel, ¿a usted le gusta el sonido de mi dulzaina? ¿Por qué a nadie le gusta mi dulzaina?